Nero es mi color, liberé de mí. Y ahora, yo defendiéndole a usted. Parada de 9. Ahora nos toca coger otro vehículo. Claro. Puerto Plata. ¿Cuánto es? Estamos en San Felipe de Puerto Plata. Eso sí, 5 horas, mi gente. ¡Epa! El contigo la vieja ahí. ¡Ey, abre menos! ¡Vamos a ver a ver toca, cabrón! Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de Eduardo Brito, considerado el artista nacional de la República Dominicana. Hoy nos toca un viaje un poco lejos, lejos. Vamos hacia Puerto Plata. Así que, mi gente, acompáñenme. Si no le ha dado like a este video, por favor, dale like, comenta y suscríbete. Saludos. ¿Cómo se va a comer? Está muy difícil. O sea, ser bonito no vale. Está muy difícil eso. Si usted es bonito, no compra nada entonces. El supermercado no le da nada. Eso no tiene que ver. Pero no trabaja y consiga dinero. Si, si usted está quedada en la calle y es una mujer bonita, le dan una bola fácilmente y es fea, la dejan ahí. Voy a entrar a la planta de cabeza y me camino. Dele, dele. Usted es decente, que por lo menos lo dice. Hay muchos choferes que se meten ahí y no hablan con nadie. Somos toditos medio con la misma vara. No, pero usted es decente. Yo soy un perro igual que ella. Oye, ahora, yo defendiéndole a usted. No, porque es que yo poncho aquí. Igual que ella. Sí, pero que a veces ellos se entran, y no le dicen a nadie, pero usted por lo menos avisa. Vaya bien. Mi gente, ya estamos en el kilómetro 9, la parada del 9. Ahora nos toca coger otro vehículo para tomar la guagua que nos va a llevar a Puerto Plata. Así que aquí vamos. Eleuterio Brito Aragones, más conocido como Eduardo Brito, fue un cantante barítono de ópera y zarzuela, considerado como el cantante nacional de la República Dominicana. Eduardo Brito nació el 22 de enero del año de 1906 en Puerto Plata, provincia ubicada al norte de la República Dominicana. Con solo 10 años de edad, por la separación de sus padres, se fue a vivir al pueblo junto a su madre. Allí, unos años después, cuando ya ha descubierto el don de su voz prodigiosa, escapa del lado de su madre y empieza a darse a conocer en Santiago de los Caballeros, como el limpiabota que canta. Luego su voz lo lleva al encuentro con músicos de reconocido prestigio en la región y canta en el Café Yaque, donde obtiene un gran éxito. Eduardo Brito, ya con 17 años, se trasladó a Santo Domingo, capital dominicana, donde hizo su debut en el Coney Islam y fue contratado para presentarse en el Hotel Fausto, la plaza más codiciada en ese entonces por los artistas del género, en el Trocadero y el Café Arriete. Mi gente, ya llegamos donde vamos a tomar el autobús que nos va a llevar a Puerto Plata. Saludos. Puerto Plata, ¿cuánto es? 500 pesos. No voy a quedar nada. Justamente 500 pesos. Gracias, gracias. Mi gente, ya estamos en el autobús. Ya casi, ya estamos saliendo. Precioso día.
Sí, gente, otra parada técnica aquí. Hemos hecho varias paradas, pero en esta que me estoy bajando del autobús, a ver si veo algo de comer, porque el viaje es largo, mi gente. Es un trayecto muy, muy, muy largo. Mi gente, si les gustaría hacer un aporte para el canal, para poder seguir haciendo todo tipo de viajes, lo puede hacer a través de PayPal. Voy a dejar el link en la descripción. En 1924, la canción Amar es Todo ganó el primer lugar de un concurso que en Santiago de los Caballeros patrocinaba Jabón Candado. Ese producto que con frecuencia para la época patrocinaba esos concursos. Bajo esta dulce inspiración. La gran crisis norteamericana de 1929 no fue causa suficiente para impedir que Eduardo Brito y Rosa Elena Bobadilla, con quien había contraído matrimonio recientemente, un mes antes, y otros artistas participaron en diciembre de ese año, rumbo a Nueva York, donde grabaría un gran número de piezas de autores dominicanos y realizó en Nueva York históricas grabaciones como La Mulatona y Lucía, esta última con letra de Joaquín Balaguer. En una flor debió de haber nacido. En la década de los años 30, Eduardo Brito se presentó en todos los países del Caribe hispano. En los siguientes fue contratado por el pianista cubano Eliseo Grenet para que se integrara al elenco en una gira por Europa. En dicha gira grabó grandes éxitos. Quiero de esto con esta palma. Acabamos de comprar esto. Te lo voy a mostrar en un segundo. Aún estamos en Santiago. Mi gente, miren, esto fue lo que me tocó. Voy a tener que comer en el autobús. Miren, eso es una pechuga de pollo. Mírenla ahí, muy bonita. Se ve deliciosa. Con guineo hervido, están abajo. Así que, mírenla ahí. Nos va a tocar comer aquí en el autobús. Aquí todo el mundo está comiendo en el autobús porque el viaje es un viaje muy, muy, muy largo. Así que mi gente, que aproveche. Estamos ready, estamos cómodos. La comida nos costó 225 pesos. Aún estamos en Santiago de los Caballeros. O sea, todavía nos falta un trayecto largo. Hasta 1944 estuvo girando con gran frecuencia a Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela y Panamá. Luego su voz se fue perdiendo y su mente descontrolando. Para esa fecha aún no había cumplido los 40 años de edad. Eduardo Brito sufría una sífilis cerebral y este padecimiento le producía delirio y otros trastornos nerviosos. Por esta causa recibió entre 1942 a 1943 numerosas inyecciones Bimuto. Fue una etapa muy penosa de su vida que solo terminaría con su fallecimiento. El día 5 de enero de 1946, en el manicomio de Nigua, en la provincia de San Cristóbal, el doctor Apolinar de los Santos, uno de los psiquiatras que lo conocieron en el manicomio de Nigua, narró cómo se reunían los pacientes para escuchar a Eduardo, cuando en su delirio comenzaba a cantar durante horas. Como reconocimiento póstumo, la sala principal del Teatro Nacional fue nombrada con su nombre. Años más tarde, el Teatro Nacional de Santo Domingo fue nombrado Eduardo Brito. En el año 2012, una estación del Metro de Santo Domingo se le colocó su nombre. Mi gente, ya estamos en San Felipe de Puerto Plata. Eso sí, 5 horas, mi gente. Casi 5 horas en el autobús, ya ustedes saben. Eso es un viaje muy, muy, muy largo. Ahora vamos a llegar al cementerio. Thank you.
¡Epa! El contigo de la vieja ahí. Al día que le gusta estar por aquí. ¿Eh? Ah, sí. Le encanta ese sub y baja. ¿Qué cosa? Ay, hablen menos. Cuando viene a ver, tocan hablando. Mira, aquí llegamos al cementerio municipal. Saludos. Saludos. Pues entonces, mire, señora. Justamente detrás le queda una montaña, miren. No directamente detrás, pero un poquito. Se ve esa montaña. Mi gente, miren, desde aquí se puede observar una pintura bien grande de Eduardo Brito, nuestro cantante nacional. Aquí está sepultado. Hay mucho que ver. Vamos a chequear desde... Primero vamos a ver desde lejos, luego vamos a chequear la lápida. Miren, mi gente, ahí dice Eleuterio Brito Eduardo, famoso barítono dominicano. Dice que nació en 1906 y falleció en 1946. Ahí no sé lo que tenía ahí, pero seguro tenía algo ahí, un reconocimiento o algo. Pero lo rompieron ahí debajo. Allá dice Eduardo Brito. La fecha dice 1906, de nacimiento y de fallecimiento 1946. Allá. Y más allá está su pintura. Allá está su pintura. Vamos a dar un recorrido por aquí. Él está de ahí debajo. No está sepultado como una tumba normal.
¡Cocinado! Mi gente, miren, aquí le traemos un bello girasol a nuestro cantante Eduardo Brito. Así que vamos a ver dónde vamos a dejarlo. De parte de todos los seguidores de Real Belén. Se lo voy a poner allá cerca de la foto. Bueno, mírenla ahí. Ahí está. Y veo que alguien le trajo una flor, pero ya se secó. Así que ahí está. Para nuestro Eduardo Brito. Eduardo Brito está sepultado en el cementerio municipal de Puerto Plata. Así que aquí se encuentra sepultado. No, está bien. Eso es lo que vamos a hacer. Porque si tú me dices ayer desde el principio, personas ahí. Saludo a María Josefina, que me envió un saludo cuando le estaba entrevistando a la plataforma Didi. Saludo, María Josefina. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que, mi gente, chao, chao.